vas a poder con el viejo Sam. Solo eres una casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maldita porquería? No es nada. No tenía que ser a esta hora del día. Jamás había entrado en este lugar. No. Vaya, recién llegado. Maldición. Limpia. Todo este sucio revoltijo. Vamos, sal de ahí. Vamos, sal, ¿me oyes? Será mejor que lo hagas. Será mejor que te largues antes de que yo te envíe al mismísimo infierno. Salir. ¡Nadie!
está, señor Arnold. Siento que haya tardado tanto. ¿Cuál parece ser el problema, señor Decker? La normal investigación de antecedentes, usted lo comprenderá. Aún tratándose de usted con su larga experiencia en la rehabilitación de drogadictos, algunos de los miembros del comité tenían unas preguntas. Estamos seguros de que su centro será una operación muy benéfica, pero su fundación es tan nueva que, lógicamente, decidimos ampliar la información. Si tiene usted alguna afiliación con alguna organización eclesiástica... Me temo que las organizaciones eclesiásticas son una hipocresía organizada. Es una opinión muy fuerte, ¿no le parece? Las opiniones débiles no sirven para nada, ¿no cree? Tiene usted razón. El vigilante estaría aquí esperándonos. ¿Sam? Tal vez esté dentro. Es posible. Probablemente se ha encontrado con una botella. ¡Sam! ¡Sam! ¿Estás aquí? ¡Sam! Lo siento, por favor, pase usted, pase, pase. ¡Sam! ¿No hay luz? Me temo que no. La mayor parte de los cables están rotos desde hace años, pero ese es el único inconveniente. Vamos a ver. Ya está. Aquí no ha habido un residente permanente desde hace años. El viejo señor Vargas, que construyó esto, murió a los 30 años. ¿Viejo a los 30? Solo era una manera de hablar. ¡Ay! Cuando las historias son viejas, el hombre se convierte en viejo. Se dice que el pelo se le volvió blanco y que sus rasgos cambiaron el mismo día que cumplió los 30 años. Eso fue antes de la guerra civil, claro. Después de eso, la casa se convirtió en un conservatorio para jóvenes. Entonces agregaron las salas de música. Este es el salón comedor principal. ¿Qué les parece? Magnífico. La casa estuvo vacía durante varios años antes de que el condado se hiciera cargo de esto. Luego, a finales de siglo, fue puesta bajo la supervisión del Departamento de Desarrollo. ¿Y nadie ha vivido aquí desde entonces? Su solicitud es la única que mi oficina ha recibido en 25 años. Es preciosa. Los indios consideraban este lugar como sagrado. Aquí hay ollas de sulfato y bolsas de vapor. El Valle de los Demonios, como lo llama la leyenda. Por eso Vargas la construyó, según dice. La construyó sobre una fumarola para así aprovechar el calor. Baños con solución mineral. ¿Quién sabe? Es preciosa. Extrañamente desolada. La verdad es que no le sirvió de mucho. Las actividades volcánicas terminaron exactamente cuando se terminó la casa. Se secaron, como si él las hubiera sellado. Bueno, es bastante grande. Pero no sé, tendríamos que trabajar mucho en ella. Tenemos bastantes voluntarios. Seguro que no tantos como para ocupar todas las habitaciones. Ah, la casa del vigilante está en la parte de atrás. Sam no es de fiar, debo decírselo. No creo que les convenga quedárselo. Siempre que se le necesita, él está en otra parte. Pero eso no será ningún problema. Ustedes tienen todos los voluntarios que quieran. Yo creo que todo saldrá bien. Estuvo vacía durante varios años antes de que el condado se hiciera cargo de ella. Claro que ha habido alguna oposición a que usted se quede con esta propiedad, ¿sabe? Pero no tiene más importancia, usted comprenderá. Caroline, ¿qué haces? ¿Ocurre algo? No, nada. Sencillamente, estoy agotada. ¿Qué hay abajo? Más habitaciones llenas de fantasmas.
Mencionó algo sobre una cierta oposición, señor Decker. Bueno, eso siempre ocurre cuando uno quiere hacer algo. Algunas personas de por aquí opinan que la casa debe seguir vacía. Una vez hubo un movimiento para pedir su demolición. Pero la casa de Vargas es una reliquia histórica. ¿Y por qué querían que se demoliera? Por los asesinatos y accidentes que han ocurrido por aquí. Todo lo que uno normalmente asocia a una imaginación calenturienta. Siempre se traman historias cuando una casa está vacía mucho tiempo. ¿Qué clase de historias? Solo historias. Relatos de viejas. ¡Cuidado! ¿Te encuentras bien? Estoy bien, muy bien. ¿Estás bien? Podías haberte herido. Lo siento mucho, señor. Señor Meyer, no tiene que disculparse. No fue culpa suya. No tiene importancia. ¿Estoy sangrando? ¿Estás seguro de que te encuentras bien? Olvida ya eso. No es nada serio. Déjame ayudarte. Señor Decker, permita que le dé un consejo. Nunca se case con una doctora. A pesar de todas sus historias, seguiremos adelante con el trato. Excelente, magnífico, señor Arnold. ¿Podemos pasar por mi oficina y firmar el contrato, si a usted le parece bien? No perturbes al que aquí se encuentra encadenado. Creo que de ahora en adelante las historias sobre esta casa cambiarán por completo. Caroline. Las leyes de la física son lógicas, positivas, constantes, no así el mundo de la psicología. Pero la luz concentrada, poderosa, la luz en forma de conocimientos, compasión, entendimiento, puede abrir la mente o puede destruirla con tanta seguridad como el láser desintegra su blanco. Ah, por cierto, quiero agradecer a todos su dedicación en este semestre. Algunos de ustedes, por accidente o por cálculo, volverán el próximo semestre. Mi tesis ha terminado. Así que ustedes ya no tendrán que seguir soportándome más por aquí. De todas maneras, espero que lo que han aprendido valga la pena. Que pasen un feliz verano. Ha hecho usted muy bien, profesor. Debería llamarle doctor, ¿verdad? ¿Y por qué no, excelencia? Eso suena más elegante. Ah, por cierto, CJ llamó esta tarde. Tenemos que estar allí a las 9 de la mañana. ¿Ya tienen la casa? Sí. Eso es fantástico. Puede contar con ese trabajo para el verano. ¡Magnífico, por fin! He hablado con el decano de la oficina, jovencita, y a usted se le va a conceder crédito por su trabajo de este verano en el centro. No sé cómo agradecérselo. Señorita Belden, déjese de familiaridades, si no le importa. ¿A dónde vamos? ¿A su casa o a la mía? Usted está loca, ¿lo sabe? Pero no está bien que eso me lo diga un eminente psicólogo. Sigue estando loca, pero es preciosa. Y no pienso soltarle en todo el verano. Oh, espere un momento, usted ya ha conseguido el trabajo. ¿Qué más quiere? ¿Algo debo querer? No quisiera preguntárselo. Eres un chico listo. Yo también necesito este verano. Es la mejor demostración práctica posible de lo que CJ está haciendo en su campo y de lo que yo puedo hacer. Cena esta noche, profesor. Bien. Vamos a celebrarlo. Champán. En mi casa. En mi casa. En tu casa. Luego podéis meter todo esto en el segundo piso. ¿Cómo va todo, Muy bien. Hola, Caroline.
La tormenta que se acerca nos puede causar problemas, ¿eh, CJ? ¿Qué te parece esto? No se puede decir que no sea grande, de eso estoy seguro. ¿Sam te dejó entrar? ¿Sam? ¿Qué Sam? El vigilante. No he visto a ningún vigilante. ¿Has mirado en la parte de atrás? Sí, estuve en la parte de atrás, pero no vi a nadie. Creo que Decker tenía razón. No podemos fiarnos demasiado de ese Sam. ¿Me das las llaves, por favor? Ah, sí. Aquí tienes. Cuidado con el escalón. ¿Crees que podrás conectarnos la luz hoy mismo? Bueno, yo lo intentaré, por mí que no quede. El generador no funciona muy bien y la tormenta que se acerca nos va a causar muchos problemas. Bueno, no quiero atosigarte demasiado y menos por lo que te estoy pagando. Vaya, hombre, menos mal que lo reconoces. Espera, espera y verás. No, el trabajo que nos espera en la casa. Ayúdame. Se movía. ¿Creíste ver que se movía? Pues yo lo veo todo normal. De un simple efecto de la luz que entra. Sí. Eso ha debido ser, ¿verdad? Seguro que sí, cariño. Ya están aquí. ¡Eh! ¡Hola, hola, hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Toma, un bienvenido. Regalo para ti. Vaya, muy gracioso, Pete. Oh, cielos, Pete, ¿cuándo vas a crecer? ¿Pero qué te ocurre? Es una broma clásica. Y tú también lo eres. Dwight, quiero que conozcas a unos amigos. Bueno, ¿qué opináis? Bien. ¿Pero para qué necesitamos este caserón? La única razón es que nos lo dan a buen precio. Oh, me has convencido. Dwight. ¿Eh? Quiero que conozcas a Mary Harper. Esta es Felicia Allen. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Mary. Ah, yo Dwight. Ellas están en nuestro programa de rehabilitación. Oh. Y nuestro cocinero residente, Pete Brooks. Hola, Pete. Te has olvidado de alguien. Este es Tigre. Oh. ¿Es peligroso? No lo sé, pero cuando él habla, todo el mundo escucha. Espero que seamos buenos amigos. Raymond. Hola, CJ. Dwight, este es Raymond Guy. Y según parece, me trae una nueva recluta. Buenas tardes. Mi amiga y alumna, la señorita Laurie Bedding. Hola, encantado. Hola, esto cada vez me gusta más. Hola, hola, Raymond. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué hay? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa. Oh. No todo de golpe. Tardaríamos más de un mes. Empezaremos por unos cuantos dormitorios. Y yo creo que debemos limpiar el salón, el comedor y el baño. Y también la cocina. Y aun a riesgo de que me llamen chauvinista, yo creo que las damas deben encargarse de la cocina. No, 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 nada de eso. Si las damas no están de acuerdo con su misión, pueden ayudarnos a Pete y a mí a limpiar los retretes. Magnífico, estoy harto de retretes. ¿Qué me dices de la luz? ¿Necesitaremos luz? ¿Las cosas de limpieza están en la ciudad? Vaya. Odio interrumpir la conversación, pero debo seguir trabajando. Si no, quiero quedarme aquí para toda la eternidad. Espero que todas las chimeneas funcionen. Todas las chimeneas funcionan. Así Mary estará tranquila. Dwight, ¿qué me dices de la luz? La compañía no la conectará hasta dentro de una semana. Sí, tienes razón. Bien.
Aquí tenemos una cuadrilla de buenos mozos que me imagino que sabrán trabajar a fondo. Bien debe tener listo también el primer generador, o sea que con él podremos traer unas luces para empezar a trabajar aquí. Mañana seguramente tendremos 3 generadores funcionando. Ah, os lo advierto, habrá cables tirados por todas partes. Así que será mejor que tratéis de no pisarlos. Deberíamos asignarnos cada uno una misión específica. Vaya hombre, como en el ejército. Mary tiene razón. Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, no nos estorbaremos el uno al otro. Una de las cosas más aburridas que hay en el mundo es el orden. Será aburrido, pero es necesario. Vamos a trabajar. ¿Alguien ha visto a Tigre? No, no puede estar muy lejos. ¿Qué es eso? ¡Ese es Tigre! ¡Tigre! ¿Dónde está Tigre? El sonido viene de abajo. CJ, ¿dónde está el sótano? No lo sé, que cada uno vaya por un lado. Hay que encontrar a ese perro. Este sitio me pone nerviosa. ¿Tigre? Una cosa así en toda su vida. No puedo entenderlo. Por lo menos no te destrozó el hombro. Ya está. Creo que con esto bastará. Hemos buscado por todas partes, Mary. No creo que haya podido salir de casa. Ya lo encontraremos. ¿Por qué habrá hecho una cosa así? Algo lo asustó. Pero jamás había hecho una cosa como esa. Y lo tengo desde que era un cachorro. Bueno, si está escondido, cuando se le haya pasado, saldrá. Nada le va a pasar. Sí. Bueno,
Creo que voy a ir arriba a empezar a trabajar. No, no creo que debas hacerlo. ¿Por qué no te acuestas un rato y descansas? No, creo que prefiero empezar a trabajar. ¿Seguro? Sí. ¿Ah? Está bien. Vamos, Mary, te acompañaré. Y deja de preocuparte, lo encontraremos. CJ, este lugar me asusta. ¿Qué quieres decir? Yo siento... siento cosas. ¿Qué? No lo sé, pero hay algo. Algo maligno. Caroline, lo que ha pasado con el perro puede tener una explicación lógica. Pues yo no lo creo. Los perros reaccionan ante cosas que nosotros desconocemos. Y eso es lo que pasó allí abajo. ¿Honradamente crees que pudo asustarse por la oscuridad? Sí, lo creo porque esas cosas ocurren. CJ, tengo miedo. Caroline, ya sé que un incidente como este es para asustar a cualquiera. Pero para ser doctora, tienes demasiada imaginación, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? Bueno, habrá que empezar a trabajar. Frente a la chimenea, por favor. Muchas gracias. El diario de Emilia Vargas. Pareció oír un ruido. Vaya, has entendido la chimenea. ¿Qué es esto? El diario de Emilio Vargas. Debió tener una vida memorable. Las páginas están en blanco. Con un alma noble y fuerte pondrá el sello sagrado sobre la entrada. ¿Qué es esto? El dios... que juega con la vida y la muerte. Ya no habrá más tiempo. Y entonces el hombre liberará a la bestia que lleva dentro. Lo he visto. ¿A quién? Al hombre que construyó esta casa. Lo he visto. Encendió la chimenea. El hombre que construyó esta casa era un excéntrico que murió hace más de un siglo. Este es un libro interesante, eso es todo lo que es.
Es un viejo documento de gran interés y el fuego lo encendió Dwight o tal vez uno de los otros chicos. Te parecerá raro, pero creo que aquí hay alguien. Y creo que quiere decirnos algo. ¿Pero qué podría querer decirnos? Que nos vayamos de aquí cuanto antes. Bueno, que nos lo diga más claro. Nos espera una buena tormenta. Sí. Oh, oh, mi espalda me está matando. Oh. ¿Qué hacen estas barras aquí? No lo sé. Normalmente las rejas se ponen como protección. No me gusta. Yo creo que todo esto es muy raro. Échame una mano. Perdona. Perdona. Gracias. Oh, ¿qué ha sido eso? No lo sé. ¿A quién le importa? Oh, hay algo que quiero preguntarte. Es personal y la verdad es que no sé cómo empezar. Así que lo mejor es que vaya al grano. ¿Cómo has podido entrar en la escuela? Deja que te enseñe algo. ¿Ves esto? ¿Estas manchitas? CJ me libró de la heroína. Yo estaba hundida. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí. ¡Bastardo! Vamos, es una broma. ¿Dónde está tu sentido del humor? Lo siento, era una broma. Felicia, ayúdame a bajar, ¿quieres? Bueno, ya que te crees tan gracioso como un maldito asno, bájate tú solo. Vamos, Laurie. Y dejemos a este idiota que se les arregle como pueda. Vamos, hombre. Dije que lo sentía, ¿no? Felicia, ayúdame a bajar de aquí, vamos. ¡Anda! CJ, no estarás pensando en bajar al sótano, ¿verdad? No creo que el hornillo pueda subir aquí por sí mismo. Por favor, no vayas. Si veo un fantasma, te lo diré. ¿Cuándo nos vamos a la cama? Dentro de 15 minutos. Tengo tiempo para volver a buscar a Tigre. No quisiera que se quedara por ahí solo esta noche. Sí, claro. Pero que vaya alguien contigo. Ray. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué hechos deben concurrir para que en una casa como esta aparezcan figuras? Está bien, si tú fueras una perrita, ¿a dónde irías? ¿Tratas de ser graciosa, amiguita? No, no trato de ser graciosa, procuro ser lógica, nada más. La lógica no tiene nada que ver con todo esto. Yo creo que debemos averiguar qué es lo que le asustó tanto para hacer lo que hizo. Tal vez tenga razón. Está bien, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que fue ese estúpido de Pete. Él estaba en la habitación con nosotras. Debiste ver la maldita broma que nos gastó. Le dio a esa pobre chica un susto de muerte. Él y sus estúpidas bromas. Bueno, creo que estoy siendo un poco dura con él. Y la verdad es que siempre lo encuentras cuando se le necesita. Solo espero que un día no le gaste una de sus bromas a un tipo quisquilloso y se pase el resto de su vida en una silla de ruedas. ¡Eh! ¿Qué es esto? Es una especie de montacargas o algo así. Espera, espera.
¿Tigre? ¿Tigre? ¿Estás bien? Salgamos de este infierno. ¡Vamos! ¿Estáis bien? Oh, vámonos de aquí. Esta casa.
¡Ven! ¿Has visto eso? ¿Qué podemos hacer para salir de aquí? Nunca vamos a salir de aquí, ¿no lo sabes? ¿No te das cuenta de que estamos encerrados? ¡Estamos encerrados! ¡No podremos salir! ¡Nunca podremos salir! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Laurie! ¡Mírame! ¡No ocurre nada! ¡No ocurre nada! ¡Cálmate, cariño! ¡No pasa nada, de verdad! ¡Cálmate! Bueno, creo que pronto estarás bien. Será mejor que descanses un poco, ¿de acuerdo? Caroline, ¿qué está ocurriendo en esta casa? No lo sé. Mira, te has dado un buen golpe en la cabeza, así que lo mejor será que no te muevas mucho. No creo que tengas una fractura, pero... sí, una pequeña conmoción. Así que toma las cosas con calma, ¿de acuerdo? Cuídate. Vendré a verte dentro de un rato. Está bien. Dwight está muerto. Al otro podéis encontrarlo en la cocina. Todos estamos encerrados aquí. Estos son los hechos. ¿Alguien tiene una explicación lógica de lo que ha ocurrido? No sé. Supongamos que a través de los años, esta casa ha absorbido algo del poder natural que la rodea. Me refiero a las condiciones atmosféricas como las que existen ahí afuera hoy. Esa fuerza puede ser liberada repentinamente. Tiene que haber algo más que eso. Bueno, tal vez sí. Pero mi pequeña teoría es tan buena como cualquier otra. Yo creo que tiene algo que ver con la tormenta. ¿Qué? No lo sé. Magnífico. Pero tampoco es una gran teoría. Pero puede ayudar. Tenemos puertas que no se abren, cristales que no se rompen. Todos sabemos que la electricidad estática algunas veces puede hacer cosas increíbles. ¿Pudo ser eso lo que hizo que Tigre se volviera loco? No, no se trata de la tormenta. Es algo más. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, no lo sé. Pero creo que la clave de todo esto está en el diario. Caroline. ¿Qué diario? Encontré un viejo diario en el estudio. Y todas las páginas estaban en blanco menos una. Y en ella hay un acertijo. No, es un verso. Yo creo que se trata de una advertencia. ¿En qué te basas? Vi una extraña figura luminosa. Es verdad. Era una cosa sin determinar. Pero la vi. La vi justamente ahí. Y me señaló hacia el estudio. Y allí estaba el diario. Y también he visto otras cosas. ¿No serían visiones? No sé lo que eran. Destellos de algo. Debió haber un gran conflicto en esta casa. ¿Entre qué? El bien y el mal. ¿Quieres decir entre Dios y el demonio? No lo sé. Bueno, podéis seguir discutiendo de teología si eso es lo que queréis. Pero yo voy a intentar encontrar la forma de salir de aquí. Espera, voy contigo.
Tranquilízate. Calma. Me golpeo. Entra en el cuarto, me golpeo. Tranquilízate. CJ, llevémoslo con nosotros. Ya pasó. Vamos. Despacio. Tranquila. Hasta que no sepamos lo que está pasando aquí, no nos separaremos. Que nadie vaya por ahí solo, ¿de acuerdo? Buena idea. ¿Será suficiente? Espero que sí. ¿Quieres que llame a los otros? Primero lo intentaré. Probaré con el cable y después podrás llamar a los otros arriba. ¿Tú? Con todos los respetos, doctor, creo que yo debo ser el primero. Yo puedo hacerlo. Sí, estoy seguro de que puedes, pero no sabemos cuánto resistirá esto. Y perdona, pero tú puedes permitirte el lujo de perder unos cuantos kilos. Mira, Pete, yo soy el responsable. Fui yo quien os metió en todo esto. Y no voy a arriesgar tu vida. Nadie me amenazó con una pistola. Yo vine aquí porque quise. Y la verdad, doctor, yo soy 20 años más joven que tú. Vamos. Tú no tienes que demostrarme nada, ¿de acuerdo? Thank you.
No pude ayudarle. Lo intenté, pero no pude hacer nada. Primero Dwight, después el hombre de la cocina, ahora Pete. Esta casa está tratando de matarnos. No es la casa. Es algo que hay dentro de la casa. Pues eso es lo malo. Porque somos nosotros los que estamos dentro de la casa. El viento arreciaba. Y la tormenta estaba en su apogeo. Bueno, yo lo intenté, pero lo siento. Fue culpa mía. No pude evitarlo. ¿Y no pudo ser que un rayo cortara el cable? Sí. Tuvo que ser eso. ¿Por qué tuvo que ser eso? Hay otras fuerzas que están interviniendo aquí y ya es hora de que tú lo admitas. Tú eres el que siempre dices que hay que buscar nuevas respuestas y yo creo que este es un magnífico momento para hacerlo. Tuvo que ser un rayo. Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Está bien, para ti es fácil hablar así. Pero yo digo que tus teorías son el resultado de una imaginación sobreactivada. ¿Y de dónde he sacado yo tal imaginación sobreactivada? Sentado sobre mi trasero en tu clase de psiquiatría durante 5 años, tú me abrumabas con ello todos los días. ¡Raymond! Nada, nada, no importa. Todo lo que has ejecutado en la vida ha sido mediante la exploración y una buena parte de imaginación. Si yo no creyera eso, no estaría aquí. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Así que, por favor, te lo ruego, no me vengas ahora con esas majaderías, porque yo no las creeré. Yo no las creeré. Ni tú tampoco. Yo supongo. Supongo que la imaginación debe ayudarnos a resolver esto. De acuerdo, profesor. Bueno, ¿qué os parece? El generador aún funciona. Nada, esto no sirve. Los dientes están muy desgastados. Con esto poco podemos hacer. Parece como si la puerta estuviera petrificada. Seguro que Dwight tenía que tener un repuesto. ¿Dónde está la caja de herramientas? Yo lo traeré. ¡Caroline! Caroline. No sé cómo vamos a salir de aquí. ¿Recuerdas lo que el señor Decker nos dijo sobre esta casa? La leyenda, las ollas de sulfato. Sí, claro. Él dijo que se habían secado, que la actividad volcánica terminó al construirse la casa. Yo creo que Vargas sabía lo que se hacía. Caroline, ¿no has notado que desde que nos quedamos encerrados aquí se nota un olor a azufre? Mira, yo solo puedo hablar de lo que creo que existe. ¡Oh, Dios! Esa sierra no sirve, nada nos va a servir. En el tejado de la casa cuando llegamos esta mañana. Si tenemos suficiente cable del de Dwight como para llegar a los colectores, tal vez podríamos crear un campo de energía y generar suficiente calor para intentar doblar estas barras. Eso no dará resultado. Se pierde algo intentando. No.
por favor, que alguien le ayude. Mary, ve arriba y trae algo con lo que podamos hacer unas vendas. ¿Cómo puedo ayudar? Mira, a ver si encuentras algo para desinfectar esta herida. Se pondrá bien. Voy a traer mi maletín. Espera. Esa cosa. Oh. El perro, Carol. ¿Pero cuándo vas a entenderlo? Es algo que está dentro del perro. Yo oí esa cosa gritando y riendo. ¡Está dentro del perro! Carol, no puedo aceptarlo. Por Dios, me gustaría hacerlo, pero no puedo, no puedo. No puedo. ¿Dónde están los otros? Creo que en el salón. ¿Qué? Oh, Dios mío, la mano. Aféntate a la verdad. Lo más seguro es que la pierda. CJ. Este lugar se iluminará como un árbol de Navidad. Eso por lo menos llamará la atención de alguien. ¿Y cómo crees que alguien podrá entrar si nosotros no podemos salir? Es un riesgo que tenemos que correr. ¡Raymond! ¡Estamos aquí! CJ, ¿tienes alguna idea de cómo podemos salir de aquí? Ninguna lógica, me temo. ¿Dónde está el cuerpo de Mary? Yo lo puse en la entrada, junto a la escalera. El perro está allí, pero el cuerpo de Mary ha desaparecido. Thank you.
¡Ayúdame! Yo encontré esto en el sótano, pero no me acordé de subirlo. ¿Dónde estaba? Ahí, en el suelo. Vargas me lo enseñó. ¿Vargas? ¿Por qué soy la única que puede verlo? Porque tú crees en Dios. Yo he hablado de esto en mis clases. Sobre la psicología de la religión. Cuentos tradicionales. Leyendas, la idea de una fuerza suprema universal, la interminable guerra con espíritus del mal y demonios. Hay algo intangible en el alma humana. Pero yo no creía en nada de eso. Siempre he gastado bromas al respecto. Y ahora no puedo enfrentarme. No hay nadie en el mundo exactamente igual que tú. Alicia y los otros, ¿acaso son únicos? Es a ti a quien él quiere. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? No lo sé. Vargas intenta ayudarnos, lo sé. Tiene que haber una llave para esta prisión. Fue encadenado por mil años en un abismo sin fin y puso sello sobre él para que no ande más engañando a las gentes hasta que se cumplan los mil años, después de los cuales ha de ser soltado por un tiempo. ¡Y mueve ese maldito cable! ¡Muy bien! Sepas lo que haces. Esta cosa puede asarnos a todos.
Ya está. Estoy asustada. Vamos. Sí. Yo iré a colocarlo. Déjalo. Tenemos suficiente. ¡No! No te preocupes. Enseguida estoy contigo. Pero date prisa, porque la tormenta está en todo su apogeo. Solo tardaré un segundo. ¡Date prisa! Soy Emilio Vargas. ¿Qué significa esto? Yo maté al vigilante para hacer que tú te fueras de esta casa. Pero tú no has escuchado mi aviso. No. Yo sellé el abismo y tú has dejado que él escape. No lo sabía. No lo sabía. La llave está en tus manos. Sella el foso. Ha regresado la bestia. Regresa a esa maldita bestia. Caroline, Vargas, vuelva aquí. Necesito saber más. Caroline. ¿Escuchaste esa voz? ¿Has oído las palabras? Tengo
que ir a buscar a los otros. Vargas tiene razón. Tiene razón. Ya no queda nada en lo que podamos creer, ¿verdad? Forgive me, but you are an endless source of amusement. What is it you want? There. See what I mean? After all I've put you through and you still don't know. You did all that? No, Mr. Arnold, you did. You denied the warnings, you opened the door, and still you couldn't accept what you'd done. You pondered the deeper meaning of a universal power for good. Does it sound familiar? What is it you want from me? My accounts. I fill my accounts. You have a will, Mr. Arnold. Strong, sometimes misdirected, but a will. So you have some value even among your kind. By the way, where is that piece of holy excrement? Your cross? It's a thing of God.
How could it come here? Don't question me. I have little enough patience. That thing shall be destroyed, and you are going to see it done. Where is it? I see Bonterra, Mr. Arnold. Your puny fears give birth to it, and you suckle it like swine till it overcomes you. No, I won't. This can last an eternity. It drains nothing from me, causes me no discomfort. I expend nothing to hold you here and place you in pain far greater than anything you could imagine possible. I'll snap your stubborn will. I want that thing. You defy me, you insignificant speck of vomit. Come here. Invoca su nombre, pequeña escoria. Tus gritos resuenan en vano. ¡Déjame morir! Suplica. ¡Ay, no! ¡Por favor! Aquí no hay tregua para ti.